que apunta a las Pléyades. Hablando de Pléyades, ¿a qué distancia está nuestro planeta de Pléyades, Marulo? 444 años luz. ¿Y podría enumerar alguna de las estrellas o planetas que integran ese grupo de estrellas? Hipángaro, el A7, Maya, Seleno, Electra, Alcione y Estérope. En el medio, Taygete y Mérope. Y como punta y media punta, sus padres, que eran el Titán Atlas y la Oceánida Pleione. Gracias por la información, Marulo. Sigamos transitando por el mejor momento de este encuentro, basado en el amor que se prodiga en el príncipe Tanati y princesa Cleopatra. Pero la historia tiene también otros matices, atención, y era de esperar que el poderoso y a la vez impresentable príncipe Tetra I haga negocios sucios con un funcionario público puesto por el último faraón en detrimento de los intereses del reino de Egipto. Mi idea. Gotardi. Ingeniero Gotardi. En realidad no fue mi idea, fue un mensaje que recibí de los dioses. Tenemos que tirar abajo las pirámides y hacer una gran tienda comercial, con locales, con escaleras mecánicas. Coincido con usted, príncipe Tetra, coincido. ¿A quién podría importarle dentro de 1000 años 3 moles de piedra llenas de muertos olvidados? Se reirían de nosotros. Claro, porque salvo Tutankamón, muertos importantes, lo que se dice importantes, y con papeles, que yo sepa, no hay. Usted sabe que, como ministro de Obras Públicas, soy el único que sabe dónde comprar materiales con sobreprecio, dónde comprar facturas truchas y dónde alquilar las topadoras humanas. Si usted quiere, ingeniero, puedo armar una reunión para mañana mismo con Cleopatra. Le mostramos el proyecto y, por supuesto, le cobramos por adelantado el costo total de la obra. Ella ni lee los contratos que firma, ¿no le parece? En todos lados y desde que el hombre es hombre, se cuecen habas, y esta historia de amor también está salpicada por la corrupción. ¿Cuántos presos hay en todo Egipto por corrupción, Marulo? Preso, hubo uno solo en los últimos 1200 años en una cárcel VIP y junto a sus 2 esclavas, don Pángaro. Buen dato el suyo, ¿eh? Ahora vamos al Country Club del Cairo para presenciar la reunión que llevarán a cabo Cleopatra, Tetra y el ingeniero Contardi frente a algunos potenciales inversores. ¡Adelante! Buenas tardes a todos. Ustedes, que son los más poderosos inversores del Valle del Nilo, quisiera que aporten sus capitales en oro para que Egipto se suba al tren de la modernidad. Está claro que los turistas de todo el mundo se burlan de las 3 moles de piedra, ese cementerio de cuarta a los que le llaman pirámide. ¡Es cierto! ¡Los romanos se sacan fotos orinando las pirámides para humillarnos! Por eso, tiraremos estas 3 pirámides y construiremos un gran shopping que estará a la altura del Coliseo Romano. Pero antes, tendremos la posibilidad de debatirlo y luego todos votaremos. Momento, aquí nadie demuele ninguna pirámide sin mi consentimiento. ¿Cómo? Acá no se vota. Acá no se vota. Esto no es Grecia, esto es Egipto. ¡Oh!